Bueno, hace unos días estamos contando, no solo en este programa, sino en todos los medios, el colapso, inminente colapso de las camas en los hospitales, ya sean privados, públicos, de todo el país, en cada localidad más o menos, algunos tendrán más camas, otros menos, pero la verdad que está a punto de colapsar. Y a raíz de eso también suspendieron las cirugías que no sean de urgencia. Claro, el problema es cuál es el parámetro, ¿no? Claro, ¿qué se considera urgencia? ¿Qué se considera de urgencia, claro, o no, no? Porque obviamente... un tumor me parece que es de urgencia, por dar un ejemplo. Y Flor Peña está muy preocupada porque a su mamá le suspendieron una cirugía que tenía programada. Veamos el informe. Mi madre debía operarse este lunes de algo bastante severo. Le acaban de bajar su cirugía, aun cuando su oncólogo la considera urgente. Así estamos. Ella entiende. Lloramos juntas. Me angustia no poder ayudarla, pero la situación es grave. El esfuerzo solo puede ser colectivo. Primero, permitime solidarizarnos con vos. Gracias, corazón. Por lo de tu mamá. Gracias. Que, nada, para cualquier persona es angustiante. Vimos tu tweet. Sí, creo que lo que le está pasando a mi madre no es algo que le está pasando solo a mi madre. Hay un decreto, pero está siendo malinterpretado porque yo lo leí el decreto, tanto el de ciudad como el de provincia, no dice eso. Dice que cuando vos tenés una cirugía urgente, mi mamá no tiene riesgo de vida porque no se está muriendo de cáncer. Mi mamá lo que tiene es un cáncer de mama operable, que tiene que ser operado. Que tiene que ser operado, obviamente, porque cualquier cáncer tiene que ser rápidamente operado. Uno no operado, quiere dejar pasar. Totalmente, y porque el tiempo en el cáncer apremia. Imagínate, es una señora de 78 años que perdió a su marido, que está en una situación de mucha tristeza. Además. Entonces, ese cáncer tiene mucho que ver con esa cuestión y que además necesita operarse porque su cabeza también tampoco la ayuda. Mi vieja tiene 78 años. Su médico está haciendo lo posible porque atiendan su pedido. Mi hermana y yo haremos lo mismo. Dejen de mandarme trolls porque esto es parte de la mierda que estamos viviendo. Se empieza a elegir entre lo urgente y lo importante y no distingue color político. Se hizo ya los prequirúrgicos, es una señora grande, digo, mi mamá igual es una genia, pero digo, tiene que operarse el lunes. Y me di cuenta a partir de lo que me pasó a mí, que le está pasando a muchas personas esto, que está siendo malinterpretado el decreto. Entonces, lo que me parece que tenemos que hacer, y además imagínate que si ahora que estamos casi colapsados no la operan, ¿cuándo la van a operar? En un mes va a ser peor, en 2 meses va a ser peor. Y cuando estamos hablando de cáncer, un mes, 2 meses es tiempo, no es que... Entonces, bueno, hablando un poco con Mariana Lestello y a la mañana, que me está dando una mano, un amor, y también el doctor Capulla, hablábamos de esto, de que le está pasando a mucha gente, que está bueno que hablemos de este tema. ¿Ustedes tenían la cirugía pautada? El médico está diciéndole a la clínica San Lucas, la clínica de San Isidro, San Lucas, que mi mamá se tiene que operar. Y la clínica San Lucas está diciendo, no, nosotros estas operaciones ahora no las vamos a hacer. Mi mamá tiene una operación que es con anestesia general, pero es ambulatoria, digamos. Ella podía irse a la noche a su casa, o sea, se quedaba conmigo. Por eso me extraña. Así que veremos qué pasa. Obviamente que la voy a pelear a muerte. ¿Cómo habremos hablado con mi madre? Que el punto fue, mirá lo que está pasando, mirá cómo nos tenemos que cuidar, mirá cómo tenemos que tratar de ser empáticos con el afuera y entender que de esto salimos colectivamente, no por mi mamá, sino porque es un momento muy, muy tremendo. Bueno, ahí teníamos, ¿eh? Qué difícil, ¿no? Porque ¿cuál es la solución? Operarla, José. Lo que pasa es que opera. Sé, pero si te dicen que tiene no. Cáncer, se opera. Pero no, lo que te digo es, si el decreto está diciendo que no tenemos que esperar. Hay que cambiar el decreto, hay que cambiar las prioridades del país. Y eso es lo que estoy diciendo. Claro, pero como está la mamá de Florencia Peña, hay un montón de gente que está en la misma situación, muchísimo. No es solo ella. Y lo que pasó fue que ella, en el primer tuit que pone, no se entendió lo que quiso decir, ¿no, Paul? ¿Por qué? Y porque ella parecía se debate como entre lo que necesita como hija y su pensamiento político. Claro, en como este que caso. Estaba resignada que no la operen y bueno, pero había que aguantar. En el tuit que dice lloramos juntas con mamá. Claro, en el primero, dice ella sí. Entiende. O sea, me la banco porque lo dijo el presidente. Claro, como diciendo que estaba resignada. Eso se entendió. No, bueno, pero ahora dijo que le iba a pelear después, a la muerte, bueno, le iba a pelear a la muerte con la hermana. Por eso estoy diciendo, ella pone un primer tuit
y tarda en poner el segundo. Entonces, en el primero la empezaron a bardear. De hecho, la que fue tendencia en Twitter fue Nancy Pasos, porque era como que decían, hace lo mismo que Nancy Pasos, entregó a la madre por una... O sea, eran cosas horribles. Espanto. Entonces, ella ahí tiene que salir a explicar y ahora se entiende que ella lo que está queriendo es que sí la operen. Claro. Sí, sí la quiere que la operen. Volvemos a lo mismo siempre, ¿no? Que ya... Que es lo que hay que hacer es correr el tema político y ver de verdad qué es lo que cada... Pero suponer ella que sola todos metió, queremos lo mejor para nuestras familias. Porque no, la, mucho la, bueno, sí, pero sí. La educación también plantea algo como de guerra, ¿no? Claro. Entre los partidos políticos, entre... Y la verdad es que atrás de eso hay padres que, o sea, queremos educación, hay sí. Otros que porque tienen a su chico y no pueden trabajar, otros que prefieren quedarse en su casa. Es como todo lo llevamos a lo político. Sí, hay educación y salud que se está lo de Flor a lo mismo, tiene a su mamá enferma que tiene cáncer y bueno, es lógico que ella quiera lo mejor para su mamá, cada uno que pelea por la educación de los chicos. La tienen que operar. Y digo, y Flor tiene la suerte de tener un programa y tener una cámara y un micrófono. ¿Cuánta gente hay que realmente está desesperada por la salud de un familiar? Porque es muy duro atravesar una pandemia con una... Perdonen, porque ay, no, no. Ay, no, Majo. No. Bueno, deja. No, sí, bueno, no, sí, es no. Muy duro, de verdad, cuando tenés un familiar que padece una enfermedad que no tiene que ver con el COVID, en este momento transitar es muy duro. Terrible. Entonces, el tema de los protocolos, cuando vienen en las clínicas y te hablan de protocolos, decís todo bien, pero si está tu mamá ahí, te das ganas, viste, de decir... Obvio. Hacelo igual. Claro. ¿Y sí. Quién dice está que el COVID es más importante? ¿Por qué el COVID es más importante que un cáncer? Pero ¿por no, qué? No lo es. No ¿por lo qué? Es. ¿Por qué? No, por las estadísticas. No, no, no y estoy, además, espera, decir, no, no y el cáncer de mama... es porque es contagioso. Te respondería, un médico te respondería, porque un caso de COVID... Me hace un quilombo en la clínica y un cáncer no. No te hace un quilombo. Entonces, con más razón operar a la persona que se contagia en los hospitales. Pero ¿sabes lo que pasa? El cáncer, cada día que pasa, no, avanza. No, obvio. Perdón, y no puedes dejar que los pacientes oncológicos esperen. No, y está muy malo como ejemplo, porque hay una realidad que tenemos las mujeres, que es que el cáncer de mama de verdad es curable en el 90% de los casos, agarrado a tiempo. Agarrado a tiempo, claro. Entonces, es uno de los pocos cánceres que tenemos la posibilidad de sobrevivirlo agarrado a tiempo. Y aparte, ¿cuántas campañas y el ejemplo hicieron? No está bueno, porque se hicieron menos del 50% de las mamografías el año pasado. Y es nuestra única herramienta para sobrevivirlo a este cáncer. Agarrarlo a tiempo y que te operen a tiempo. Claro. Entonces, el mensaje es muy contradictorio, porque si la vida importa, tiene que importar claro, en todos los aspectos. Por eso. Para el COVID, para el cáncer, para... Y mismo, para alguien que no tiene... la posibilidad de sobrevivirlo. Claro. Se merece morir dignamente, total. Operado y con atención médica. Y acompañado de porque su vale familia. Lo mismo una persona que no recibe un respirador que una persona que no lo operan y lo dejan esperar que le crezca un tumor. Pasa que esa persona es urgente. Sí, pasa que hace unos días hablé con el director del Fleming, del Instituto Alexander Fleming, que es un instituto oncológico, y me decía que realmente también están viviendo con esto del COVID la baja de equipos directamente, porque se contagia uno y se contagian todos, entonces claro. No tienen equipo para operar, claro. No tienen enfermeros, no tienen camas. El equipo humano, decís, el equipo humano. El equipo humano, claro, los enfermeros, los médicos, también es esta realidad. Pero aparte, que se contagia uno, tenés que aislar a todos. Es como, hacen burbujas, sí, es terrible. Es muy difícil, y además que también a veces, claro, no hay camas. No hay camas para después el posoperatorio. O sea, es terrible la situación la que se está viviendo en general. Bueno, y hablando de COVID, hoy nos enteramos lamentablemente del fallecimiento de una persona. A lo mejor del otro lado ustedes no tuvieron la oportunidad de conocerlo porque no fue una persona muy mediática, pero lo que trabajamos en este medio lo hemos conocido. Estamos hablando de Daniel Comba, productor teatral, representante de jugadores, pero nosotros en este caso vamos a referirnos a él como productor teatral. Sí. Arrancó con Jorge Ginsburg. Hacía toda era la dupla el productor asociado de Jorge Ginsburg. En Carlos Paz, muchas ellos muchas se conocieron en el fútbol. Jorge era fanático de Vélez. Él también. Claro. Y él también. Y en realidad Dani Comba se dedicaba a la inmobiliaria y vendía ahí casas y le alquilaba a los jugadores hasta que empieza un día a manejarles los contratos. Pasa a ser uno de los mejores representantes, lo conoce a Jorge en el club. Y Dani Comba le dice, yo te banco la revista que vos quieras hacer. Mm. Y ahí empiezan a producir mega revistas, ¿no? Porque, bueno, Moni ha laburado. Sí, yo he pasado sí, por lo menos 5 o 6 temporadas nuestras fueron producidas por Dani Comba, ¿no? Con María Marta Serralima, Nacha Guevara, bueno, Martín laburaba ahí. Sí, por lo menos los últimos 15 años produjo todos los años. Bueno, estaba a cargo del Astros.
Nosotros el streaming que hicimos el año pasado con Freddy y con Seba Almada lo hicimos en el teatro de él y él estaba contento. Él manejaba la parte artística de ese teatro. En Carlos Paz también, muchas obras. Sacando el último verano, que obviamente fue un desastre para todos. Bueno, ahí lo tenemos con Rottenberg, que hicieron Brujas, el último que estuvieron haciendo. Y la verdad, muy amigo de Ezequiel Corvo, de Chato Prada, de Freddy Hoppe. Incluso han producido cosas juntos. Y un tipo divino, ¿eh? Sí. Un personaje. Un tipo que llegó hasta esta edad sin casarse, sí. Era medio como un bon vivant, ¿no? Sí, así un Isidoro Cañones, ¿no? Siempre con unas casas enormes en el verano y siempre se dedicaba, compraba, viste, grandes asados hacía para la prensa, era como un gran anfitrión. ¿Cuántos años? ¿77 por ahí? No, menos de 70. Sí, creo que tendría 60 y pico. Sí, la cuestión que el 19 de marzo creo que fue internado, fue intubado y lamentablemente no pudo sobrevivir al COVID. Es otra víctima del COVID, obviamente no estaba vacunado. Y bueno, le mandamos un beso enorme a toda su familia, a su mamá, a sus hermanas, sí. Que con dolor están pasando este momento. Él no, perdón, José, solo sumo esto, él no quería que su mamá se entere que él estaba contagiado y grave. Y obviamente, bueno, lo durmieron para intubarlo hace 45 días y recién hoy la mamá se está enterando un poquito todo junto, ¿no? Todo lo que pasó, porque la mamá sí es muy grande, tiene 90 y pico. 92 años. Y la estaban tratando de cuidar, ¿no? Horror. Beso enorme a su mamá, a su familia y un gran tipo, Dani Comba, sí, un gran productor.